Venga, seguimos. Una cosa, tener cuidado, que ahí estáis en el mismo espacio. Esta mañana a dos compañeros que se quieren mucho se han abrazado a cierta velocidad. Y le ha dolido. Tanto cariño duele a veces. Yeah.
¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo va para atrás o para adelante? ¿Eh? ¿Los cangrejos de otro van para atrás o de otro para adelante? Cuando yo diga, vamos a ir aumentando las palabras. Entonces tenemos otra palabra clave que vamos a poner. Y es, si digo pirata, tenéis que... Digo pirata y un número, tenéis que ir a pata coja. ¿Lo entendéis? Por ejemplo, pirata 3. Contabilizamos, que creo que he dicho, por ejemplo, sí, espérate una, Juli. Venga, ya, poneros que voy, es verdad, perdona, he recapacitado, ¿vale? Sí, volver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, estábamos con Pirata 3. ¿5? Apúntale 5 al disparo. Bien. Ahora vamos, todas las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora, quiero que vayáis, todas las veces volvemos a este sitio, ¿no? A vuestro sitio que tengáis de puntuación. Pero ahora lo que vamos a incrementar es otra cosa. Vamos a hacer una actividad, dentro de las diferentes actividades que estamos poniendo con las palabras clave, vamos a poner unas que son colectivas. Entonces, la siguiente que vamos a poner es caballo. Caballo significa que los pares por un lado y los impares por otro van a ponerse por pareja
y tienen que, desde donde estén, vuelven al centro, se ponen por pareja a caballo y van hasta el final. El equipo que haya conseguido antes todo, ha acabado. Que todos hayan llegado. Si soy impares, ¿qué ocurre? Hacemos entre tres sillitas de la reina. Si hay alguien que deja a alguien del equipo solo, ese equipo ha perdido. ¿Lo entendéis? Sí. Todos volvéis al centro y salid del centro a caballo hasta vuestro lado. Los impares por un lado y los pares por otro. ¿De acuerdo? Y si sois impares, perdón, si el grupo, si los impares o los pares no se ajustan por pareja y hay un grupo de tres, ese grupo de tres hace sillita de la reina. Dos personas se cogen así con sus manos cruzadas y encima se sienta la otra. Y se agarra así de las manos para no matarse. De la cabeza, de la hombro para matarse, ¿vale? ¡A caballo! Dos cosas. Repetimos porque no sabéis hacerlo. Había dos fallos. Uno, habéis salido ya por la mitad, tenéis que salir desde aquí a caballo. Y la siguiente, tú te has equivocado, tú eres para allá, ¿no? Los impares se juntan por un lado, los pares por otro, ¿vale? Que no es entre vosotros, sino los impares hacia un lado y los pares para otro. ¿Lo entendéis? ¿Volvéis al sitio donde estabais? No, al sitio donde estabais. Vale, venga rápido, vamos, que estáis muy lentos. ¿Estáis ya? ¡Caballo! Nada para cenar, ¿eh? A la izquierda, impares con impares, volvemos, contabilidad. Ha perdido, tienes que sumar 10 puntos a los pares, porque los impares no han podido hacer. Volvemos, volvemos a nuestro sitio, a donde estabais con vuestra pareja, y... Estos todos los impares, uno para los impares. No, perdón, uno para los pares, era. Uno para los pares, todos. Cinco, pues. Cinco para los pares. Pero la pregunta, ¿por qué llevan 37? Eso de 5 en 5. Porque ahora por esta colectiva 10. No, pero llevan 37. En la primera iba 2. 2 de ventaja. Al principio había 2 de ventaja. ¿Vale? Sí, vale. Ahora vamos a poner otra palabra que es aro. Aro. Entonces, cuando diga aro, significa que los pares van a aquel aro, a esos aros, y los impares a aquellos. Y tienen que, sin soltarse de las manos, todo unido, formando una cadena, pasar el aro sin soltar las manos. ¿De acuerdo? El equipo que antes haya pasado todos los aros sin soltarse, porque si se sueltan, vuelven al principio y suba los aros hacia arriba, ha ganado. ¿Vale? Impares se juntan, pares se juntan. Y tenéis que pasar el aro todos unidos como en una cadena y tiene que pasar por el cuerpo entero sin tener que... Vaya, sin soltaros, ¿de acuerdo? ¿Ya lo habéis entendido? ¿Lo habéis pillado? ¡Aro! ¡Volvemos! ¡Para!
Vosotros, al principio, si lo hacéis otra vez, os elimino. Habéis soltado las manos, este de azul. Formando una cadena, no puede ir uno llevando la...